Bueno, muy bien, ustedes saben que todos los lunes tenemos la columna de ANSES junto a quien está a cargo de dicha dirección, así que en este caso, bueno, hoy es como un lunes martes, ¿no? Prácticamente, así que vamos a arrancar obviamente con Carolina, que como siempre digo, muy amablemente se hace un ratito de su tiempo para responder algunas preguntas, sí, sobre todo algunas inquietudes que nos han hecho llegar en estos últimos días. Así que, bueno, primero muy buenos ¿Cómo días y bueno, estás, muchas Eli? gracias. Buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están? Bueno, Buen martes, lunes, como sí, buen decimos. martes, lunes, totalmente. Bueno, la semana pasada quedamos allí, ¿no? Con mucha información y nos trajiste mucha data que estuvo muy bueno. Y bueno, en este caso tenemos que tocar algunos otros temas que después nos van quedando, ¿no? Por fuera, digamos, de lo que es el vivo. Y bueno, decimos, bueno, vamos a tocarlo en la próxima columna. Y en este caso vamos a hablar, siempre hablamos primero de jubilados y pensionados, como para ver si hay alguna información al respecto, que es Bien, importante. perfecto. Eli, bueno, los jubilados y pensiones vienen cobrando este mes el aguinaldo con su respectivo Es aumento, como importantísimo, para total. recalcar, sepan que lo que le sucede muchas veces a los jubilados este mes es que como tienen también el aguinaldo, Claro. después les cuesta identificar cuál es la jubilación que les va a quedar a partir del mes que viene, porque tienen Claro. el aumento y el aguinaldo. Así que, como dato de color, cualquier inquietud que tengan para saber efectivamente cuánto es la jubilación que van a cobrar ya así en julio y en agosto, por supuesto acérquense porque hoy tienen como el monto todo junto, incluido el aguinaldo. Eso a veces Claro, los confunde. perfecto, perfecto. Otra cosita, Sí. detalle, el bono, ¿sí? El refuerzo de ingreso. Recuerden, jubilados y pensionados, que se pagó todo junto en un solo mes. Es decir, en mayo cobraron los 12 mil. Y ya en junio no hay bono. Ese refuerzo, Ese claro. refuerzo ya no está. No es como el refuerzo que recibieron trabajadores informales que lo cobraron dos veces. Perfecto. Entonces ahí también he tenido algunas inquietudes de algunos vecinos que no veían el bono. No, es porque en un pago se realizó el pago del refuerzo en el mes de mayo. Ok, y se cobró entonces en el mes de mayo ese refuerzo de 12 mil pesos, se cobró todo junto. Ya en Exacto. este mes van a cobrar lo que es el aguinaldo, que es otro Exacto, tema. exacto. Es El otro tema. aguinaldo y el Y el aumento que aumento les corresponde. jubilatorio que le corresponde, si es la mínima, 37.525, pero si es un poquito más, ahí va variando y ahí es donde les digo también que se acerquen si tienen alguna inquietud. Perfecto. Bueno, ustedes recordarán, como también nosotros, que bueno, la semana anterior tocamos mucho tema banco, ¿no? Y cómo se trabajaba con el banco, etcétera. Bueno, que había muchas dudas al respecto. Si ahora tenemos que hablar de dólares y compra de dólares, porque si ustedes saben, todos, ¿no? Como todos conocemos la situación del país y cómo se está viviendo ahora y sobre todo la inflación y bueno, la inestabilidad, ¿no? Que hay. Bueno, esto obviamente hace que algunos que tienen la posibilidad o que quieren hacerlo, quieran comprar dólares. Ahora, ¿qué pasa o qué trámite tienen que hacer? ¿Cómo arrancan ese trámite y cuáles son los requisitos Sí, que Eli, necesitan? traemos este tema, bueno, principalmente como vos decís, hace varios años ya hay una restricción a la compra de dólar Claro, ahorro. la restricción es verdad. Sí, hay una restricción donde hay que cumplir ciertas características para poder comprar el dólar para ahorrar. ¿Qué es lo que sucede en general? Y por eso la importancia también de traerlo acá a colación, es que muchas veces nos sucede en la oficina que cuando la gente va a querer comprar esos dólares, no puede comprarlos y los bancos los envían a ANSES Sí. para hacer un primer control de a ver si el impedimento es por algún beneficio. Entonces, me parecía importante que todos los vecinos, porque también me pasa que si hay algo que no nos gusta en la oficina, es decir, esto no nos corresponde y que esa sea la respuesta, ¿no? Claro, que Porque es es un poco correcto. chocante, ¿no? Sí, Como y aparte decir el por vecino ahí. después no sabe ni dónde ir ni cómo resolver. Exacto, Entonces la realidad total. es que, bueno, es un organismo nacional del Estado. Sí, es verdad que nosotros no todo, si bien mucho, no todo pasa por la oficina de ANSES. Claro. Sí nos parece importante dar diferentes respuestas para que los vecinos, sobre todo, no estén yendo y viniendo a todos lados. Y lo peor que es que te quedes sin una respuesta de saber el porqué. Exacto. Así que es verdad que muchas veces los mandan a ANSES o lo que es peor, les dicen, no sé, está trabado por ANSES. Claro, Bueno. eso he escuchado, porque por ejemplo, un muchacho que, bueno, no está trabajando, no es ni jubilado ni pensionado, pero bueno, también cuando llegó al banco, dijo, bueno, yo puedo comprar dólares y le dijeron, no,
te restringieron desde ANSES. Claro. Bueno, eso no te bloquearon, ¿no? Te bloquearon, le dijeron. Peor, no. Porque aparte el bloquear es peor, pareciera. Te censuraron. ¿No? Te censuraron. No. Te bloquearon desde ANSES. Bueno, lo primero que hay que saber, claro, lo primero que hay que saber es que el organismo que dispone la restricción es el Banco Central de la República Argentina. Nada tiene que ver con ANSES, ni con una disposición, ni con una resolución de ANSES, ni mucho menos. Claro. Lo que hace el Banco Central, a través de una resolución, es definir las incompatibilidades para comprar dólares. Y pone muchas incompatibilidades. Seguro. De hecho, muchas no tienen absolutamente nada que ver con ANSES, ¿sí? De hecho, yo las traje para enumerarlas un poquito, Eli, para saber. Sí, porque, perfecto. Me parece, otra vez, importante, cualquier cosa venga, nosotros las chicas volvemos a lo mismo. Si, no, si bien no es una resolución nuestra, las tenemos porque los vecinos vienen y porque a veces los bancos no les dan esta información que, desde ya que es pública, es una resolución del Banco Central. Si los bancos nos quieren ayudar, aprovecho a mandar el mensaje. Sería bueno que les dé la información completa a los vecinos y vecinas también de por qué a veces no pueden comprar dólares que no tienen absolutamente nada que ver con ANSES. Que es lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Desde ANSES. Si desde ANSES yo voy a hacer un trámite y me dicen, no, esto no tiene nada que ver con ANSES, o no me puedo hacer cargo, bueno, también es una respuesta un poco dura. Y si el banco hace lo mismo, también es feo. Porque con la diferencia que en realidad el banco, sí, la resolución es de la entidad que nuclea a los bancos. Claro. Entonces debería salir de los bancos. Del banco debería salir una respuesta pueden más no clara. Tener la respuesta exacta de por qué, pero sí todas las causales. Y en general, si vos te pones a hablar con el vecino, yo sé que a veces no hay tiempo. Seguro. Pero cuando el vecino sabe toda la totalidad de las incompatibilidades, encuentra la suya en esas disposiciones. Claro, sí. No, por ahí, lo que sí es verdad que no sucede, que cuando van a comprar, le sale rechazado seguramente al banco y no le dice el motivo. Claro. Y bueno, entonces ahí es donde hay que empezar a ver cuál es el motivo. ¿Son muchas las restricciones que las hay? Restricciones eso, son aproximadamente, son 11 en total. Ok. 11 restricciones. Bueno, esto fue cambiando. En un principio sí necesitaba certificación de ANSES negativa, pero ya hace más de un año y medio que no se requiere nada desde ANSES. Pero son 11 las disposiciones y como vos verás ahora, creo que hay de las 11 una que está relacionada con ANSES. Claro. El resto no. Claro, pero es importante saberlas y conocerlas, sí, y que las leamos y las verbalicemos para que justamente, porque uno no sabe exactamente todas estas internas y bueno, a veces no entiende por qué termina siendo bloqueado y más si desde el banco le dicen, desde ANSES te bloquearon. No, por eso. Por ejemplo, todas aquellas personas que tengan préstamo UVA, bien, una de las causales. Claro. Crédito UVA, tenés un crédito UVA. No podés comprar dólares. Bien. ¿Por qué? Porque los créditos UVA fueron financiados en algún momento, bajaron la tasa de interés y eso fue esa baja de interés fue financiada por el Estado. Entonces, al haber un beneficio, si se quiere, para esas personas que tienen créditos, que está aportando el Estado, una parte del interés, desinterés, no permite a esa persona comprar dólares. Claro, porque ese sería como el beneficio que está recibiendo la persona. Exacto, que no se lo da ANSES, por eso te digo, claro, pero sí hay un beneficio de los recursos del Estado para esa persona que tiene el crédito UVA. Perfecto. Sí, así que si tenés un crédito UVA es muy probable que no puedas comprar dólares. Otro es si tenés algún comercio o alguna empresa que en algún momento durante la pandemia se acogió al ATP. El ATP era un programa que le permitía a las empresas que se acogían a ese régimen poder pagar, el Estado les pagaba parte del sueldo de sus empleados. Sí. Entonces, si vos tenés un comercio y en algún momento tu contador te acogió a ese beneficio porque tenías algún empleado, durante 2 años vas a estar bloqueado para la compra de dólares por ese beneficio que dio también el Estado. Perfecto. Lo mismo le sucede a los empleados. Y esto también es muy importante porque a veces no saben, pero muchos empleados han cobrado ese ATP. Si lo cobraron, lo saben porque el Estado les depositaba, el Ministerio de Trabajo directamente le depositaba en la cuenta una parte de su sueldo. Claro. Entonces, si vos en algún momento ves que tu sueldo estaba pagado durante la pandemia por la empresa o por el comercio, por tu jefe, y otra parte por el Estado, es muy probable que si hoy, después de un año y medio, tal vez pasó mucho tiempo, claro, pero querés ir a comprar dólares, todavía no podés. ¿Sí? Entonces, beneficiarios de ATP tampoco pueden comprar dólares. Perfecto. Después, quienes hayan refinanciado sus saldos de tarjetas de crédito.
también había un beneficio específico de quita de interés para aquellos que hayan refinanciado los saldos de sus tarjetas de crédito, y esa gente también está en la resolución del Banco Central para no poder comprar dólares. Después, quienes tengan cuentas compartidas. Bien. Es decir, si vos tenés una caja de ahorro que estás vos y tenés a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, es compartida, tampoco. Tenés que tener una cuenta solo, solita. Pero si tenés solita alguna compartida, no. Supuestamente esto es porque el Banco Central determina que le cuesta determinar de cuál de las dos personas es el pedido. Es el pedido, claro, exacto, o cuál es el ingreso de la otra persona. Claro. Entonces directamente puso esa restricción el Banco Central. Después, bueno, por supuesto, personas sin ingresos estables, es decir, en el caso de que no tengan un ingreso comprobable, también va a estar restringido. Cuentas compartidas, bueno, esto es importante. Quienes hayan comprado con tarjeta de crédito en dólares, el cupo se toma como que ya compraron esos $200. Claro. Y esto es importante porque a veces, si bien no hacen una compra al exterior o no es que están viajando al exterior, hoy en día hay muchas plataformas de películas que dolarizan, que en realidad se pagan en dólares, exactamente. Claro. Entonces ahí te empieza como a bajar también el cupo. Ni hablar si, bueno, compraron algo, mandaron a comprar algo afuera. Sí. Tengan en cuenta si tienen algún consumo en dólares en la tarjeta, que si es mayor a $200, ese mes que va a comprar, le van a restringir. Ok. Esta cantidad de $200 que vos nombrás, ¿es lo que se permite por mes? Exactamente. Okay. Al momento es lo que está permitido por el Banco Central. Perfecto, perfecto. ¿Hay algún otro requisito que nos...? No, que haya quedado... Y después, bueno, si sacaron algún crédito a tasa cero, también hubo durante la pandemia monotributistas, beneficios de créditos a tasa cero que se sacaban en el banco, también. Sí. Perfecto. Sí, y después queda el de ANSES, por eso les digo. A ver, ¿cuál es el de ANSES? El único requisito es ser beneficiario de algún programa de ANSES que esté relacionado con asignación universal, tarjeta alimentar. No jubilados, jubilado puede. Claro, también. Jubilado puede. Sí, por supuesto, porque no es un plan social, ni mucho menos, que es lo que hablamos siempre. Entonces, pero a mí me parece que es muy importante esta información, por lo menos las consultas, Eli, que siempre tenemos, es de trabajadores en relación de dependencia. Claro, justamente. De empresas del Estado, de las empresas privadas, claro. Y no entienden cuál es el motivo. Y yo les puedo asegurar que en el 95% de los casos no tiene absolutamente nada que ver con ANSES, no es que tengan un beneficio en ANSES, sino está relacionado con todas estas otras cuestiones que tienen que ver con algo meramente financiero. Perfecto. Créditos, cuentas compartidas, refinanciación de tarjetas de crédito. Digo, es algo que nosotros desconocemos por completo en la oficina. Perfecto. Y tampoco tenemos la posibilidad de ver si algo de todo esto sucede, porque no tenemos, por supuesto, acceso a ningún tipo de cuenta ni de historial financiero y crediticio de una persona, en lo más mínimo. Así que nos pasa que intentamos dar la información a medias. Si decimos, acá no hay nada, ustedes quédense tranquilos, porque también, Eli, pasa, y esto me parece importante, que la gente también empieza a tener miedo. Sí. Porque dice, ¿qué? ¿Alguien me está cobrando algo que yo no sé? Sí, sí, sí. Sí. Eso sabemos que es un ideario que a veces está. Y entonces también se preocupan porque dice, a ver si alguien a mi nombre... Son las consultas que a mí me gusta decirlas porque es lo que nos pasa en la cotidiana, en la oficina. Tienen ese temor de que esté trabado porque alguien a su nombre esté cobrando algún programa. Nada de eso es así. No es lo que sucede. Nunca hemos tenido hasta el momento un problema ni por asomo. Y siempre está relacionado cuando nos ponemos a hablar con el vecino que viene. En general detectan que algo de todo esto que figura, ya les digo, en una resolución que es público, que pueden googlearlo, porque la realidad es que así lo hacemos nosotros cuando queremos tener esta información. No es información que nos baje el organismo, porque reitero, no es una resolución del organismo. Exacto. Pero es una información pública. Desde ya, cualquier duda, igual estamos a disposición por esto que decimos que no nos gusta decir, no nos corresponde, vaya a ver dónde lo resuelve. Claro, no. Bueno, tenemos una consulta que nos hacen porque vos dijiste que la jubilación mínima era de 37.000 y nos pregunta si es de 37.000 o de 42.000. No se había dicho anteriormente. No, 37.525 es la jubilación mínima. ¿La jubilación mínima subía a 42.000? No, lo que sube a 42.000 es el sueldo mínimo. El sueldo básico. El básico. Universal, digamos. Okay. No las jubilaciones. Las jubilaciones. No la jubilación mínima. No, la jubilación mínima sigue entonces en cuánto. 35.000. Subió a 37.525. Sí, este mes.
Bien. Pero no, no, los 42.000 no tienen nada que ver con la jubilación. 42.000 es lo que fue subiendo el sueldo. O sea, el sueldo básico. El sueldo básico, estamos hablando de sueldo básico. Sí, sueldo básico, 42.000. Sí, sí, que va a subir, tampoco sé si ya subió, pero sí va a subir. Bien, y lo que es jubilación mínima, entonces ahora está en 37.525. Sí, esa es la jubilación mínima, así que ahí está la respuesta, ¿sí? Vamos a hablar de otro tema que también el sueldo mínimo vital y móvil es ese, el otro, sueldo, no me sabía el nombre. Exacto, El sueldo mínimo vital y móvil, que tiene una movilidad y va subiendo, ¿sí? Sí, sí. Y de donde también se toman muchos parámetros, que ha ido subiendo desde octubre del año pasado hasta ahora. Sí, hubo un adelanto que iba en agosto, iba a ir a 42.000 por la situación inflacionaria. Claro. Sé que se ha adelantado esa suba a 42.000. Ningún sueldo, lo que significa el sueldo mínimo vital y móvil, ningún sueldo puede estar por debajo de esos 42.000. De esos 42.000. Perfecto. Pero no tiene que ver con el mínimo de jubilación. No tiene nada que ver con el mínimo de jubilación. No. Notebook, netbook. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay otra no hay? Pregunta también muy, muy usual de nuestros jubilados y jubiladas y pensionados, sí, también. La realidad es que salió el año pasado, en abril del 2021, uh-huh, un programa, sí, de la Agencia Nacional de Comunicaciones, del ENACOM, conocidas como el ENACOM, sí, que es un programa que se llama Conectando con Vos, que le permite a diferentes sectores de la población, uh-huh, acceder a diferentes, a tablets o a notebooks, sobre Exacto. todo a tablets. Sobre todo a tablets, sí. ¿Qué es lo que sucede automáticamente cuando salen estas noticias que están mucho dando vueltas por los medios y por las redes? Por supuesto, obviamente, nuestros jubilados vienen a ANSES a consultar y está claro. muy bien que así sea, pero no es un programa que sea de ANSES. Okay. No va a llegar ninguna tablet ni notebook por ANSES. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, hace un tiempo, como les decía yo, casi un año ya, uh-huh, el ENACOM sacó este programa que en forma paulatina va firmando convenios con las diferentes provincias y con los diferentes municipios, uh-huh, y a través de ese municipio y de esa provincia, el ENACOM se acerca al distrito y va a traer las tablets, ¿sí? Bien. En el distrito de Salto, al momento, no hay nada todavía, claro, ¿sí? Pero tampoco va a pasar cuando suceda por ANSES. Sí, pero es importante que ustedes sepan de qué programa estamos hablando, porque obviamente me dicen, pero si yo lo leo en todos lados, sí. Y es probable que lea la palabra ANSES también, porque a veces hay una pequeña desinformación. Y bueno, y también está relacionado con que durante mucho tiempo el programa Conectar Igualdad, que era el de las computadoras y las netbooks para los chicos en las escuelas, era un programa que pasaba por ANSES. Entonces, bueno, de ahí es que se relaciona tal vez lo que tiene que ver con netbooks o tablets a la entrega del organismo. Bueno, la realidad es que en Salto todavía no están. Ok. No va, cuando estén tampoco va a ser por ANSES, pero no están. Lo que sí hay, que no es la entrega en forma gratuita de la tablet o de un dispositivo tecnológico, pero sí hay un programa del Banco Nación, que sería bueno que si les interesa pasen a averiguar, ¿sí? Que también tiene una tasa subsidiada en un acuerdo sí con ANSES. Bien. Hay un programa que se llama Mi Compu, en donde hay ciertos modelos de compus en donde uno puede ir, los jubilados y pensionados pueden ir, eligen ese modelo, es con un crédito que da el banco, sí, que después le van a descontar obviamente de la jubilación. No es el crédito de ANSES, el crédito de ANSES tiene tiene digamos el uso que quieran los, sí, jubilados. Este es un crédito específico que pueden sacar en donde le llega a su domicilio directamente la compu. Ok, es un crédito que pueden tramitar por Banco Nación. Eligen el modelo de compu y les mandan la compu a su casa. Claro, es específico para tecnología, eso. Exactamente. Exacto. Ahí está, bueno, sí, es importante, sí, porque después no sabemos. Pero si ese es crédito, lo importante crédito para nuestros jubilados, no es gratuito, es decir, claro, tienen que pagar un crédito con una, y tiene interés, tiene claro la tasa de interés. Ahora, lo que este programa, sí, sí, donde se les daba a la gente, o se les habrá dado en algún momento o en algún distrito, sí, ¿dónde lo pueden tramitar en el caso de que existe el programa? Si existe, no, existe el programa. El programa existe, pero sí, lo tienen que tramitar directamente las jurisdicciones, es decir, los municipios los tienen que conveniar con ANSES, con ENACOM, sí, tienen que hacer un convenio, y ahí, una vez que esté hecho el convenio, ENACOM tiene la información de la totalidad de jubilados y pensionados, sí, que sí, hay en entiendo el distrito, y ahí bajan para todos aquellos jubilados que no tienen que inscribirse en ningún lado. O sea, no hay que hacer ningún tipo de inscripción al momento. O sea, al lo momento importante es que tienen que saber que no hay que hacer ningún tipo de inscripción.
Y que no hay, no tampoco está, para Salto. Porque hoy no está el programa en Salto. O sea, para Salto no existe este programa. No, la mayoría, y te digo la verdad, es un programa que viene bastante incipiente. No es masivo tampoco, claro, en la mayoría del país. Okay. Porque nosotros hemos podido observar, y son muy poquitos los distritos que accedieron, que pudieron al momento acceder. Sé que las compras también son paulatinas. El municipio puede solicitar, pero tal vez esa disposición, por lo que estuvimos estudiando también, a disposición de que haya disponibilidad en el ENACOM de esas eso tablets. Entonces, claro, no es un programa que está siendo, a mi criterio, dinámico. Ni masivo. Está dando, ni masivo, ni de casualidad. Claro, bueno, eso es importante porque, claro, sí. Bueno, estaría bueno entonces de última de poder hablar tal vez con el intendente o con alguien para que, si se puede, que vea cómo se tal puede gestionar. Tal vez está gestionado y el problema es, claro, que no está la disponibilidad en el ACOM, porque también lo que yo veo es que la mayoría de los distritos no lo tienen, Eli, entonces, claro, también es muy probable que no tenga que ver con una no solicitud del municipio, sino que es muy probable que tal vez el ENACOM todavía o no hayan accedido a la firma o no tengan, perfecto, disponibilidad. También sé que se estaba solicitando una compra grande del ENACOM de tablets, entonces hay que ver, tal vez no hay más, están esperando la, okay, compra. Y bueno, demás. Por lo pronto, para pero nosotros está no bien hay, que puedan consultarlo que no hay, con, que es lo más importante, con el Ejecutivo, con el municipio, que tal vez tiene más información en cuanto a cómo viene eso. Totalmente, totalmente. Bueno, Caro, muchísimas gracias. No, ha sido muy clara por favor. Siempre. Al contrario, y bueno, nos vamos a ver entonces la próxima semana, si Dios quiere. El lunes, sí. Nosotros nos vamos a un pequeño corte o video y volvemos enseguida.